Hola, bienvenidos nuevamente al libro de Ale y Vanessa, está loca, ¿qué le pasó? Pero es que acabo de grabar este tutorial y me iba a pasar con el otro video y la verdad es que no me gustó nada como salí. Pero es que la vez pasada también acababa de grabar un video para Halloween y me despinté y luego saltó a bruja, entonces dije, no, así los voy a grabar. Y pues sí. Así es que como ya se dieron cuenta en el título de acá, les traigo el video del wrap up del mes de octubre. La verdad es que no leí tanto. Bueno, a lo mejor en páginas sí, pero no leí tantos libros. Pero los que leí me encantaron todos. Así es que, pues vamos a. Y pues vamos a comenzar. El primero que leí, y muchos ya saben que fue como mi reto este mes, pues fue En el País de la Nube Blanca, al cual le puse 5 estrellitas. Aquí abajo les voy a dejar, va a aparecer por aquí al final del video, el link para que vean la reseña, donde salgo bastante despeinada. Pero para que vean la reseña, y es que me encantó este libro. Este es de Sarah Lahr. Si no lo han visto, si no han visto la reseña, si quieren verla, pues ya saben, va a estar el link aquí abajo. Y si no, pues es el video anterior a este. Pues sí, la verdad, sí me gustó muchísimo este libro. Después me leí un libro que, no sé, es Insurgente de Verónica Roth, es el segundo de Divergente. Es que este libro me gustó muchísimo. Tiene muchísima acción. Pero también fue un libro en el que me enojé bastante. Trato de ponerme en el lugar de Tris y tal vez hubiera hecho lo mismo. No lo sé. Pero me enojé mucho. O sea, estaba yo furiosa. Hagan de cuenta que así se me saltaban las venas. Sí, me molesté mucho en este libro, grité y mi mamá se, ¿qué pasó? No, es que cómo puede ser. Y así, ¿no? Pero me gustó muchísimo. Este libro también le di una calificación de 5 estrellitas en Goodreads, me parece. Ya está la reseña en el blog, así es que aquí les dejo el link para el blog. Si quieren que les haga una reseña de los dos primeros libros de Divergente, pues avísenme. Alejandro ya está. Ya salió en inglés, salió el 22. Y muchas personas ya lo leyeron. Y estaba yo en Ask. Y no sé quién se le ocurrió poner un spoiler así súper grande. Y yo así. Y desde ese entonces ni siquiera lo he leído. Me estoy esperando a que salga en español. Pero desde ese día ando así como. Como que veo imágenes de. Oh, no os voy a decir el spoiler. Pero veo imágenes de Divergente, veo imágenes de 3 con 4, con 4 y yo, o sea, así está, ¿no? Y bueno, el tercer libro que leí este mes fue Y Por Eso Rompimos de Daniel Handler, ilustrado por Mayra Kallman. Este libro me encantó. Les salió reseña de este porque ya me lo habían pedido. Pero me gustó muchísimo. Igual le puse creo que 4 estrellas en Goodreads. Todavía no está la reseña en el blog. Espero que en lo que se suba este video yo le escriba rápido y ya. Para que chequen ahí mi opinión y todo. Igual les voy a hacer video reseña. Den dedito arriba si quieren que les haga la video reseña. Y pues con gusto la haré. Me encantó. Es una historia plana, no es una historia que tenga mucha acción o que tenga acción en realidad, pero me encantó el libro, que me identifiqué mucho con él. Así es que pues sí. Y bueno, por último, el libro que leí, que lo llevo todo el mes leyéndolo. Y me tardé bastante porque lo leí entre cada libro. Entonces fue Predestined de Abby Glines o Glines, no sé. Que es el segundo de Existence. Dios mío, este libro lo amo, amo.
creo que soy fan de esta serie, bueno, de esta saga. Es que me encanta el tema y como, oh, no les quiero decir mucho por si no han leído Existence, y es que, como les dije en el otro video, que disfrutar las lecturas. Este libro me gustó, oh, creo que un poquito más que el primero, igual 5 estrellas en Goodreads, porque Dios mío, es que ya me enamoré más de Dank, pero también a Leif, es un personaje bastante fuerte. Es un triángulo amoroso como muy pocos, pero se lo super recomiendo esta serie. Si no lo han leído, lean Existence. Por ahí alguien me había dicho que ya había visto los libros en una librería, y creo que me digan si fue aquí en México y en qué librería los vieron, porque yo no he encontrado ninguno de estos. Pero me gustó mucho. Con este libro sí lloré. Ay, es que ando media chillón este mes, pero sí lloré. Y pues sí, esos son 4 libritos que leí este mes, pero creo que estuvo bastante bien porque en El País de la Nube Blanca pues es bastante grueso. Así es que estoy contenta por mis lecturas. Espero les hayan gustado. No olviden suscribirse aquí abajo. Les dejo el link de este maquillaje por si lo quieren hacer, igual aquí abajito. Y pues nos vemos después. Les mando un beso y adiós.